nosotros de la escuela ya hace unos años venimos diseñando distintos entornos formativos para trabajar con los chicos y sobre todo distintos entornos formativos buscando el agregado de valor para que el chico realmente vea la posibilidad de trabajar en una forma un poco más adelantada y lograr incorporar otro valor al típico de la actividad tradicional agropecuaria. En el caso particular de la carne, hace unos años empezamos con un rodeo de carne para producir y bueno, en los últimos años empezamos a comprar genética y bueno, y nos inscribimos como cabaña, la cabaña de los colonizadores, como el nombre de la escuela, con esa finalidad, ¿no? Un poco de ser motivadores en la actividad y también trabajar en un valor agregado como es toda la parte de la formación y cría de reproductores. Y vemos en este caso este plantel de vacas que algunas ya están pariendo y van de alguna manera haciendo las distintas categorías, pero siempre con un sentido sumamente profesional y adaptado a las nuevas tecnologías de la ganadería, por lo cual ya están ustedes en un esquema de trabajo de transferencia embrionaria, de transferencia como para acortar los tiempos, ¿verdad? Este es un proceso largo, o sea, trabajar en genética es planificar. Las nuevas tecnologías lo que han hecho es un poco acercar un poquito esos tiempos, esos espacios, porque la gestación de la vaca no la podemos cambiar y podemos trabajar de alguna manera entorando un poco más temprano. Nosotros nuestro paso primero los dimos con animales de la zona comprando, luego empezamos a incorporar animales de distintas cabañas que hay acá en la zona, sobre todo en el norte de Santa Fe, el Amargo, la Carreta, la Marca Ojo acá la Pelada, la Esperanza de Tomasetti, en fin, varias cabañas que nos fueron aportando su genética. Ya hoy hacemos compras mucho más selectivas porque buscamos madres que al comprar y bueno, estamos trabajando con toros de punta, todo prácticamente inseminación artificial y bueno, y hace poco tuvimos la posibilidad de, gracias a In Vitro Bovino, un laboratorio de Tandil, que nos dio la posibilidad de trabajar con transferencia embrionaria, entonces pudimos aspirar 4 vacas de las más características del plantel que realmente nos gustaban y que venían de una familia con antecedentes genéticos importantes y con toros de punta como para sacar embriones y poder trabajar en el rodeo B también que tenemos nosotros, en las cuales son animales de menor rango genético y menor calidad. O sea que van cumpliendo los pasos y las debidas certificaciones, ¿verdad? Que la asociación de Braford va determinando los pasos a seguir y ustedes logran una categorización en distintos niveles, ¿verdad? En este tipo de trabajo en la raza. Nosotros este año tuvimos la inspección de la asociación Braford, en las cuales dentro del lote de las 140, 150 vacas que tenemos dentro del rodeo de cabaña, tenemos BO, que se llama un Braford de origen, y después tenemos una serie de animales que ya son controlados, avanzado, definitivo, según los rangos que está dando, teniendo en cuenta que este tipo de razas no tienen un techo. Simplemente siempre la intención es seguir mejorando y seguir trabajando. Y en el caso particular nuestro, queremos trabajar y estamos buscando un biotipo que se adapte al animal a nuestra zona, que es lo más importante. Estas tierras que estamos muy cerca de la cuenca del Salado, aquí con sus características de lomadas parecidas a la campiña entrerriana, pero con un suelo de menores propiedades, menor rendimiento, por lo cual aptos exclusivamente para ganadería, ¿no? Exactamente, este es un campo que se adapta mucho a la ganadería, pero es un campo que es buen productor de alimentos. O sea, si nosotros tomamos la raza Braford, donde podemos categorizar al acebuzado, al 3 octavo o al que es más cuartino, creo que nos definimos dentro de los más cuartinos, porque primero que tenemos un train de trabajo con alimento que lo venimos trayendo de los tambos, con suplementación, con silos, con rollo, en fin, una serie de cantidad de comida. Y por otro lado, tenemos la oportunidad de tener campos que dentro de todo nos brindan buenas pasturas como para el trabajo con este rodeo. Y sin desatender ustedes el rodeo lechero, que es el sustento básico del sostenimiento económico de la Escuela Agrotécnica Los Colonizadores, que es la alimentación de la pyme láctea, ¿verdad?, con todo lo que significa el crecimiento y la demanda del mercado. Y veo aquí un lote también de vaquillonas que están dentro del programa junto a este desarrollo carnicero del Braford, pero interactuando con el Holando también y mejorando en el sistema de inseminación sexado, ir haciendo las experiencias también para el mayor rendimiento de la unidad productiva lechera, ¿no? Yo creo que la tecnología ha venido para quedarse
y tenemos que familiarizarnos y aprovechar y utilizarla. Hoy, si bien es cierto que hay diferencias en costo, lo que es un semen común, un semen sexado, pero hay que buscar y hay que trabajar, y la única posibilidad de sostenerte en esta rueda que gira cada vez más rápido es siendo eficiente. Para lograr eficiencia creo que hay que trabajar en genética, hay que trabajar en alimentación, hay que trabajar en manejo, en fin. Y en la parte láctea nosotros hemos logrado lo que queremos lograr en todas las cadenas, porque hemos logrado llegar, como decimos, desde la teta de la vaca a la góndola con los productos terminados. Y creo que ahí es donde vos ves toda la cadena de valor y podés apreciar los diferentes pasos y las diferentes virtudes que brinda la transformación del sector, yendo directamente al valor agregado que hoy es tan necesario y que creo que el mundo moderno lo necesita. El diálogo con esto, que significa distintas alternativas, pero con mucha creatividad, transformando esta Escuela Agrotécnica de los Colonizadores, una unidad de desarrollo para futuras empresas agropecuarias.